Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a hacer estos hermosos gorritos que son arreglos navideños muy propios para el árbol de Navidad, para adornar un regalo o simplemente para acompañar cualquiera de nuestras actividades navideñas. Para eso vamos a necesitar restos que hayamos guardado de trabajos anteriores. Miren, yo estoy juntando todas estas bolitas. Vamos a hacer los cuerpos de los gorritos, diferentes técnicas, diferentes tejidos y vamos a hacerles sus pompones. Aquí miren, tengo otro restito. Es para que ocupemos los restos que tenemos de todos los trabajos que nos han quedado y que no alcanzan para nada ni para coser una prenda. Todo esto lo vamos a ocupar. Y pues bueno, vamos al video. Muy bien. Vamos a iniciar el tejido de estos lindos gorritos y como les dije vamos a utilizar restos de estambres de lana de todo lo que hayan tenido bolitas chiquititas que ya no nos alcanza para tejer nada ni uniéndolas. Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sí, buscamos una adecuada, buscamos la combinación perfecta. No importa el grueso, no importa ni siquiera casi el color. La cuestión es que combinen un poquito y nosotros jugar con las diferentes puntadas que ya hemos aprendido para realizar este. Por ejemplo, este está hecho en punto simple de gancho tunecino. Sí, este está hecho a crochet. Únicamente utilizando macizo en relieve o punto alto en relieve. ¿Sí? Es este. Así queda este. ¿Sale? Y este de acá también es a crochet. ¿Sí? Es con puntos en relieve, dos hacia abajo y uno hacia arriba. Y da esta vista. ¿Sí? Pueden utilizar la puntada que ustedes quieran, el gancho del número que ustedes quieran. Aquí no importa si quedan flojos o si quedan apretados. Lo importante es que nos den la forma. Entonces, nosotros vamos a montar en nuestro gancho, hacer una cadenita de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, son 20 cadenitas. 20. Si lo hacen agujas, que también se puede, ¿sí? Pueden utilizar las muestras que tengan de otros tejidos. Yo tengo esta otra que también la voy a usar para armarlos ahorita, ¿sí? La puntada que ustedes quieran. Si quieren hacerlo con agujas, yo les recomiendo que lo hagan con agujas del 4, del 3 y medio. Son los tamaños de las puntadas más adecuadas. ¿Sí? No importa que se enrosque, no importa nada. Aquí nada más es hacer un cuadrito del tamaño que ustedes quieran. ¿Sí? Yo les acabo de decir que hagamos 20 puntos en el gancho. ¿Sí? Y esto es para darles una guía nada más. De 20 a 30 puntos, dependiendo si el estambre es muy delgado. Sí, miren, yo voy a deshacer esto que tenía aquí, que no terminó en nada, porque realmente pues era una cosa muy, muy poquito, muy pequeñita que tenía yo de estambre. Es todo, miren, hasta aquí llegó. Entonces, esto se va a convertir en un gorrito también. ¿Sale? Entonces, como dijimos que vamos a ocupar los restos de las lanas, sí, aquí que se hace este nudo, ya. Como quieran, la puntada que ustedes quieran, el que escojan, sí, desde puntos bajos, macizos,
Lo que ustedes quieran. Inclusive con un gancho normal podemos hacer esta puntadita que es del gancho tunecino, ¿no? Y se ven muy bonitos, ¿sale? Bien. Entonces yo voy a escoger, a ver, de Tin Marín, de Do Pingüé. Sí, y voy a montar 20 cadenas y voy a hacer puros puntos bajos. ¿Sale? Ahorita nos vemos para que ustedes vean cómo queda mi gorrito. ¿Sale? 20 cadenas, ¿eh? Móntenlas. Ahorita nos vemos. Una, dos. Aquí ya tengo mis 20 cadenas. Como ven, están flojitas. ¿Sí? Y me voy a regresar con cadena de elevación. Yo voy a hacer puntos bajos. Es esta puntada yo escogí para el gorrito de muestra. Pueden utilizar la puntada que ustedes quieran. ¿Sale? Pues adelante. Termino esta vuelta y ahorita les enseño la puntadita que voy a utilizar. Puros puntos bajos. Acabo de terminar mi vuelta de puntos bajos. Subo con una cadena y ahora continúo. ¿Sí? Otra vez puntos bajos, pero en lugar de tomar la cadena completa, tomamos nada más el hilito de atrás. Esa es la puntada que yo escogí. ¿Sí? Puntos bajos y nada más tomo el hilito de atrás, ¿ya ven? Nada más ese. Y así me voy a ir. ¿Sí? Vamos a hacer. Miren ustedes. Tejemos y tejemos así. Nada más el hilito de atrás es el que yo tomo. Y así me voy a ir. ¿Sí? Únicamente vamos a tejer 10 centímetros. Solamente 10 centímetros. ¿Sale? Entonces hacemos todas nuestras vueltas hasta llegar a 10 centímetros. Y ahorita armamos el gorrito. Ya saben, nada más el hilito de atrás. Nada más. ¿Sale? Ahorita los veo. Pues miren, aquí ya le avancé. Ya tengo mis 10 centímetros. Por lo menos de esta puntada que es elástica. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. ¿Sí? Aquí venía yo tejiendo. Terminé de tejer esta línea. La junto con la otra. Y voy a unir este lado. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo uno? Pues lo voy a hacer con punto deslizado. Entonces, de acá tomo mi hebra y lo paso con punto deslizado. Luego agarro de este lado, del otro lado y saco para punto deslizado. Y así nos damos todo el gorrito. Tomo este, tomo este. Como los dos y con un puntito deslizado nos vamos uniendo todo el gorrito. ¿Sale? No tienen que ser tan estrictos. Estamos haciendo un gorrito. Si lo quieren que les quede más anchito, pues le aumentan la cantidad de puntos. Y ya con eso les quedan un poquito más gorditos. ¿Sale? Bueno, aquí voy terminando. Ahorita le seguimos para el otro lado. Así nos vamos todo. Luego de este lado. Así.
Cosemos todo. Estos gorritos se ven muy bonitos en cualquier adorno. Pueden adornar un regalo, pueden adornar el árbol, pueden adornar la casa, los muebles, todo. Y pues, estamos ocupando los restos de estambres y lanas que tenemos ahí, que no. Aquí, vamos. Que agarre los dos. Sí, agarro los dos. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora lo vamos a cerrar de este lado. El motivo de regresarnos acá, ya lo cerré. Listo, ahora aquí vamos a ir agarrando de a dos. Fíjense bien. Voy a agarrar este punto. Me paso por acá y hago un punto deslizado. Uno, dos, y hago un punto deslizado. El que sigue, uno, dos, y un punto deslizado. Con esto voy a ir cerrando el gorrito en la parte de atrás o en la parte de arriba. Si quieren pasar la aguja de canevá y en un solo hilo amarrarlo, también se puede. ¿Sí? Nada más hacer un poquito de estética. Seguimos, puntito. Así. Llegué a este lado. Perfecto. Y así lo voy cerrando. ¿Ya ven? Entonces ahora, ¿dónde iba yo? Aquí. Vuelvo a tomar dos. Muy bien. Y hago un punto. Así hasta cerrarlo. ¿Sale? Aquí el otro. Sale y hago un punto deslizado, deslizado. Okay. Este no se deja mucho. Ahí se me atoró el hilo. Muy bien. Continuamos aquí. Aquí ya lo voy a cerrar pasando gorrito. La cuestión es dejarlo cerradito. ¿Sale? Ok. Ya que lo hemos cerrado, estoy atravesando el gorrito de un lado a otro. Y el último acá. Porque ya está muy cerrado. Y aquí hasta acá. Eso. Listo. Muy bien. Entonces aquí ya queda cerrado mi gorrito. Muy bien. Un último puntito. Y hasta ahí. Ahorita lo cortamos. ¿Sale? Y aquí está ya nuestro gorrito. Le hacemos su vueltita. Muy bien. Me quedó de funda de dedo. Bien, y le vamos a... Ah, quedó cotorrito este. ¿Sí? Uno más. Okay, aquí lo ponemos para que adorne. Y le vamos a poner su pompón. ¿Sale? Ahorita les digo cómo lo hacemos. Ok, aquí ya tenemos nuestro gorrito cerrado. Si les gusta que queden más anchitos, auméntenles la cantidad de puntos abajo. Nada más que sea de 10 centímetros. ¿Sí? Aquí le cortamos. Bien, ya. Bueno, ahora vamos a ponerle su gorrito. Vamos a ocupar este. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestros dos dedos. Enredamos, enredamos, enredamos.
alrededor de 30 vueltas. Seguimos enredando. Ay, se desenredó aquí con estos. Ok. Sigamos enredando, muy bien. Ok, muy bien. Sale pues. Hasta aquí. Los nudos nos dejaron llegar hasta aquí nada más. Sale pues. Listo. Ahora. Lo que vamos a hacer es agarrar otra hebra del mismo hilo, lo ponemos doble, yo lo dejo un poco larguito porque para no estarme peleando con las hebras. Muy bien, listo, ok, agarro mi gancho, paso mi gancho en medio de los dos dedos. Aquí paso el estambre. Sí, ya lo pasé del otro lado. Y aquí nuevamente. Vean ustedes. Sí. Listo. Ya agarro el hilo. Entonces ya lo podemos sacar de los dedos. Que se me están poniendo morados. Jaloncito, sí, vuelta, 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 ok, listo, ya que le dimos varias vueltas, separamos las dos hebras, agarramos una de este lado y la otra de este y hacemos un nudo. Por eso es que yo lo dejo largo, que yo pueda hacer todo esto que estamos haciendo aquí. Listo. Luego otro nudo. Muy bien. Y uno más. Aquí no están de sobra los nudos. Aquí. Ya que terminamos los nuditos, ahora fíjense bien, separamos aquí todas, estas son de este lado y con nuestra tijerita los separamos. Este también. Que queden despeinaditos, no se ve ninguno ahí que sobre este. Listo, perfecto. Luego nos vamos del otro lado. Sí, este que quede, lo cortamos para que quede a la altura. Muy bien. Yo los hago de 30 vueltas. Si tú lo quieres hacer, este de aquí, el rosita, este coralito es de 50 vueltas. Este es de 30, que quedan así como despeinaditos. ¿Sale? Si los quieres bien, bien, bien redonditos, pues tienes que hacer muchísimas vueltitas. ¿Sale? Ok, a mí me gusta dejarlos así. Y estas dos hebras, ahorita las van a ver porque las tenemos ahí. ¿Sí? Lo despeino todo, todo. Si lo quieren así, todo redondito, nada más con la tijera, le dan forma. Y entonces tomamos a nuestro susodicho. Entonces aquí tenemos dos hebras. ¿Sí? Con el gancho nos ayudamos para pasarlo, ¿sí?, del otro lado. ¿Bien? Aquí ya la costura queda por dentro. ¿Sí? Paso mi gancho aquí y pasamos las hebras largas. Muy bien, ya pasaron, muy bien. Entonces volvemos a voltearlo y entonces aquí está la hebra roja y la hebra blanca.
¿Y qué creen que vamos a hacer? Más nudos. Aquí otro nudito. Y otro nudito. Y pues otro nudito. Tres nuditos. ¿Sale? Bien. Ya tenemos los tres nuditos. Entonces ahora nada más le dejamos una cosa cortita. Lo demás lo eliminamos. Lo eliminamos. Y pum, ya tengo mi gorrito. Un gorrito navideño para el dedo. Sigo despeinando este. Y aquí se queda junto con todos los demás. ¿Sale? Esa es la manera en cómo nosotros vamos a hacer nuestros gorritos. No importa de lo que sea. Y este fue un gorrito a crochet. Pues este es en gancho tunecino. Este también es en crochet. Y miren, si ustedes hacen un cuadrito a agujas, vamos a agarrar este, que está de buen tamaño. ¿Sale? Lo tenemos que unir. ¿Sale? Entonces, tomamos nuestra aguja con la que normalmente unimos. ¿Sí? Que siempre que quiero agarrar la aguja se me esconde. Encontramos y buscamos uno, este, o uno que combine. Este combinará, sí, yo creo que este. Entonces puede ser con la aguja, puede ser con el gancho. Miren, si utilizan el gancho lo pueden hacer así. ¿Dónde está la punta? Aquí. El primer punto. Y el primer punto. Luego. Aquí tengo mi punta. Sale. Luego nos vamos en el que sigue. Y en el que sigue. Sacamos. Ahorita la hebra es doble, pero pues cuando se vaya acabando la hebra corta, pues ya. Ya estamos. Y hacemos puro punto deslizado. Luego sigue este y este. Sacamos y punto deslizado. Luego el que sigue es este y este. Sacamos, punto deslizado. ¿Sale? Y vamos ayudando a perder la hebra. ¿Sale? Luego sigue este con este. Aquí ya se nos está acabando una hebra. Muy bien, aquí. Luego sigue este con este. ¿Sí? Ahí ya se queda la hebra. Seguimos nosotros con nuestra unión. Este. Este, los unimos este con este, lo terminamos de coser y le ponemos su pompón. Y así tenemos de gorros de diferentes tamaños que podemos ir colocando a diferentes alturas de nuestro arbolito, así como las esferas, que hay esferas chiquitas, esferas medianas, esferas grandes. Lo mismo podemos ir haciendo nosotros con nuestros gorritos. Mira, aquí se fue, te vinieron unas hebras del otro color, que son bien necias, no quieren dejarnos. Y ya, pues tomamos la que debe ser y ya. Que okay, luego sigue este con este de acá. Bien. Y acá
casi acabamos. De este lado. Okay, mira, se vino otro pedacito. Bien, entonces ya vamos con la última. Okay. Este amarillo que aquí es como un nudo. Ya salió. Muy bien. Ya llegamos de este lado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es juntarlo con este de acá. Y lo mismo. Si lo quieren terminar con aguja, también se puede. Esta es simplemente otra manera de hacerlo. Okay. Luego sigue esta parte de aquí. Este, pero lo quiero tomar desde afuera. Ok, así. Y este de acá es este. Okay. Y volvemos a sacar el hilo y cerramos. Y así lo vamos haciendo. Ok. Entonces, luego agarro este de aquí. Paso por en medio de aquí. Y este de acá. Y sale hasta acá. Bien. Que se vino. Muy bien. Es ese, pero tenemos que haber pasado por ahí. Entonces lo tomamos así, luego agarro la hebra y lo paso, listo, apretadito. Ya más nos falta uno, miren, que aquí nos deja, estos dos son los que nos faltan. Entonces es este punto de acá, paso por en medio de aquí y este el de acá. Y con eso ya será suficiente. Este porque se hace un poquito grande. ¿Sí? Pum. Ya, listo. Último. Muy bien. Apretadito. Otro y ya. Vale. Que no se dejó. Muy bien. Sale. Pues ya. Nada más. Cortamos. Lo dejamos ahí. Ok. Lo volteamos. Y nos queda como una especie de campanita. Ahorita ya nomás le ponemos su gorrito. Bien, para este tenemos pues gran variedad de... Le ponemos este. Este, el amarillo también queda bien, ¿no? ¿Sí? O le ponemos el azul. ¿Cuál le queda mejor? Bueno, ahorita escogemos. Yo creo que le voy a poner el amarillo. Perfecto. Ahorita lo hacemos. Entonces, agarramos. Y lo mismo. Rodeamos, 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 rodeamos. Dependerá del... Ay, no va un nudo, no importa. Dependerá del hueso, del estambre que estén utilizando o del hilo para hacerlo, ¿sale? Yo creo que a esta altura ya va a estar otro poquito. Muy bien. Entonces... Aquí, cortamos, muy bien, ahí queda
Ese y se queda. Luego, acuérdense que dejamos una hebra larga, más o menos, ahí así. Muy bien. Entonces aquí tengo ya doblada a la mitad mi hebra. Tomo mi gancho que paso en medio de los dedos para poder pasarla así. Okay. Paso de este lado. Paso el hilo. Muy bien. Apretón, apretón. Y ya podemos sacarlo. Bien. Apretamos muy, muy bien. Ok. Separamos las hebras. Ahora de este otro lado, otro nudo. Y así nos la pasamos haciendo nudos. Y otro nudo más. Así bien peinado para que pase de este lado. Y la otra de este. Otro. Perfecto. Y aquí hacemos el otro nudo. Aprieto. Otro nudo más. Y aprieto. Ok. Luego tenemos aquí los dos. Este le pusimos más vueltas que el anterior, entonces nos va a quedar más pachón. De hecho, es más para un gorro más grande. Pero igual, miren, a mí me gusta que quede así como despeinado. Ok, perfecto. Sí, si a ustedes les gusta que queden bien redonditos, bien pachoncitos, pues bueno, nada más es cuestión de irlos. Bien, aquí no quedó ninguno. Este merece. Parece que no. Bien, entonces tomamos las hebras largas, lo despeinamos. A mí me gusta que queden así despeinaditos. ¿Cómo está este? ¡Ay! Se cayeron. Este, los despeinados, el que acabamos de hacer. Y así. Ahora vamos a proceder a colocarlo. Entonces, por la parte de adentro, pasamos el gancho, bien, ¿dónde quedó? Aquí está, aquí están las hebras largas. Las pasamos, volteamos el gorro, ¿sí? Y aquí nos vamos a encontrar con las otras hebras. La amarilla es la del gorrito. Ay, espérenme. Que nada más pasó una. Sí, sí, no hay que. Tienen que pasar las dos. Entonces, aquí por el centro. Este. Aquí ya se viene una hebra metiche. Muy bien, cargamos con las dos hebras. Vienen las dos, perfecto. Muy bien, ya que cargamos las dos. Esta hebra amarilla es del tejido. Vamos a agarrar la gris, que fue con la que
con la que cosimos, ¿no? Y aquí empezamos a hacer otra vez más nudos. El primero háganlo fuerte porque es el que pega bien al pompón, al gorro. Bien, otro nudo y uno más. Y entonces sí, solamente eliminamos los excesos. Este también va a ser un exceso, pues lo eliminamos. Enderezamos nuestro gorro, su doblez en la parte de abajo. Bien, aquí tiene un exceso. A ver, vamos a tapar. Y ya quedó nuestro gorrito. ¿Qué les parece? Quedó padre, ¿verdad? Muy bien, y estamos listos para empezar a adornar nuestro árbol de Navidad con gorritos a crochet o a agujas, el que ustedes quieran. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Mira, a mí me gustó mucho cómo quedó este. ¿Sí? Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Síganos en todas nuestras redes sociales. Somos Tejiendo Sueños. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y yo. Y pues nada. No olvides de darle like al video. Muy importante. Si tienes alguna duda, déjame las escritas aquí en la caja de comentarios, en la parte de aquí abajo. Escribe todas las dudas que puedas tener, todas las ideas que tú tuviste, y mándanos tus gorritos navideños a todas nuestras redes sociales. Te esperamos en Facebook, el gran grupo de Tejiendo Sueños, Tejiendo Sueños, Tejiendo Sueños 2000 en Instagram. Y pues nada, hasta la próxima. ¡Chao!